Vaya, entonces, ahora sí. ¿Se han divertido hasta ahorita? Sí. Creo que sí, va. Le hemos pasado chidísimo. Vaya, Don Pei, ¿por qué razón venimos para acá, Don Pei? Cuénteme usted, por favor. Si quiere, vamos allá donde está la cocina, la comida y toda la cosa, bien bonita. Lo malo es que nos está haciendo tardecito, hijos. ¿Para qué? Porque tenemos mucho que... Nos gusta dar cabalito allí. Es que te tiraste muy cerca, papá. Estaba, era más allá. Ah, también. Ella tenía el mojo, pues. Sí, estiró, pero quedó trabado en un... Y es que quedó ensartado en el juicio. Ahora se tira que la garza se tira que diga. O sea, que hoy ya no puedes decir que... Ya, ahorita ya no es. Ya quedé jodido. Ahí me iba a tirar, no estaba ese. ¿Quién iba a decir que un tronco iba a dejar la virginidad? De verdad está gordo porque no pudo ni correr. Ajá, ya ni para eso. Sí fue. Vaya. Ah, qué rico eso, tía Yane. Cómo extrañaba eso allá, fíjese. Rico. Rico, ¿eh? Montón de hormigas ahí. Hormigas ahí. Sí, okay. Vaya, entonces, permiso, por favor. Me voy a poner por acá para que Don Pei me cuente. Ajá, Don Pei. Eres macho, ahorita no hay comida todavía, papá. ¿Sin nombre, ahorita? Sí, claro. No, es que una persona, se comunicó conmigo y me dijo que quería compartir este día tan especial para él con la plaga. Uh-huh. Entonces me mandó para una comida y me mandó para muchas cosas, ¿verdad? Que es, sí. Aparte de eso, de la comida, pues mandó para unos juegos ahí. Ah, ok. ¿Está cumpliendo año hoy sábado? Hoy sábado. Oh. Sábado 29. Sí. Entonces hoy está cumpliendo año. Sábado 29. Ajá. 29 ahora. Ah, ok. Entonces, él me dijo que... Sábado 29 de mayo. Escuchen bien la fecha, muchachos. 29 de mayo, especialmente mujeres. Sábado 29 de mayo. Exacto. No entiendo. Ajá. Entonces, él me dijo que quería compartir con la plaga ese momento especial, porque para él es un día especial. Entonces, me encargó que compráramos todo y todo esto. La sirena se encargó de buscar las gallinas y todo. Y pues aquí está, mire, este rico sopón que nos vamos a quebrar. Uh-huh. Gracias a Dios y gracias a él. Ok, sí. Enséñemelo, por favor, como que este más... Sí. No, le huela con verdurita. No, sirena. Huela. Y es de gallina ahí. ¿Ustedes a dieta? Bueno, no a dieta, va, pero... Pero tratando como de 4K de mejorar. Huela. Y esto lo ha cocinado aquí, sirenita, ahorita. En este ratito que nosotros hemos estado aquí. Huela. En caliente. Caballo, que vos dijiste, mira, Bessy. Ay, qué rico. Oh, my gosh. Caballo, que dijo la Bessy. ¿Qué? Unos dos días estaba en México y ya traía la pupusa ayer que a comer pupusa quería ni la chula porque dije que ya extrañaba las pupusas. Vaya. Entonces, Don Pei, ajá. No viste lo que hizo, mano. Estábamos torteando y llega la plancha. Ah. Ya extrañaba el olor a tortilla. Ajá, Don Pei, dele, cuénteme. Entonces. Por eso es de que él mandó para el pastel, mandó para... Quisiéramos también, me dijo que quería que hiciéramos... Porque a él le encanta ver eso, desde cuando hacemos piñatas locas. Ah, sí, pues. ¡Camarón! ¡A la sirenita le gusta más! Bueno, no sé. A mí también me encanta. ¿Sí se puede decir el nombre ya o...? Sí. Dejemos que adivinen las bichas, pero menos la mona, va. Menos la mona. ¿Quién es? Menos la mona y la norma, va. Hombre. Es hombre. Ustedes tienen que saber. Ajá, vaya. Es mujer o hombre. Es que no vamos a dar pista. Sí. Vaya, aparte de la mona y la norma, ¿quién de las mujeres sabe de quién personaje estamos hablando que está cumpliendo años hoy, sábado 29 de mayo? ¿Quién? Vamos a preguntar uno por uno. ¿Usted? Justin Bieber cumple el uno de... ¡Apúrese! Justin Bieber, apúrese. Esta dice Justin Bieber y aquí le sigue el juego. Y ha sido más bruta, bicha. ¡Qué barbaridad! Bien. ¡Dale, rápido! Justin Bieber mandó para una sopa de gallo. ¡Qué bruta! ¡No! Vaya, siguiente. Ya sé, camarón. Ya sabe usted. ¿Usted, Nayeli? Ya sé, Orlando. Es que ahora también está cumpliendo años una persona. ¿Quién? Sandra Portillo. Ah, también. Yo le pregunté a ustedes qué íbamos a hacer. Ah. Para hacer algo así, y me dijo, no sé.
Y no sabía. Ajá. No sabe si es ella la que habla. Ajá. Ah, no, por eso, pero. ¿Usted quién? Ella. Y están diciendo que es mujer. ¿Quién? Usted, Sirena, ya sabe quién. ¿Ella o él entonces? Sirena, ¿quién? ¿Y usted, Sirena? No, no sé nada. ¿Y usted? Orlando. Orlando. ¿Y usted? Orlando. ¿Y usted? No, usted no. ¿Usted? Orlando Rodríguez. Orlando González. Orlando González. ¿Y usted? Orlando González. ¿Y usted? Orlando González. ¿Y usted? No sabe. ¿Y usted, mona? Orlando. ¿Orlando qué? González. Orlando González. ¿Y usted? Orlando. ¿Y usted, don Pey? Orlando González. ¡Ah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Orlando. Happy birthday to you. Ya queremos sopa. Ya queremos sopa. Aunque sea una cucharadita. Pero queremos sopa. Tanta, tanta, tanta. Tenemos pastelito por ahí, don Pey. Tráigamelo, por favor, mira, el pastelito. Mira, qué rica, mira esa. Un ¿ah? Que para hoy. Feliz cumpleaños para Orlando y le mando un fuerte abrazo. Y el chat, bendiciones. Mira, está mal pastel. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Orlando. Feliz cumpleaños, Orlando. Feliz cumpleaños, Orlando. Feliz cumpleaños, Orlando. Para tratar de hacer algo, pero Camarón no me contestó que íbamos a hacer ese día. Así que, gracias. Yo sí tenía planeado incluso hasta comprar. Bueno, feliz cumpleaños. Ya lo teníamos planeado con Nayeli. Vaya. Entonces, feliz cumpleaños, Orlando González. Ok. Entonces, Pelita, ¿no trajeron? No, no, si hay. No, hermano, no encontré. Vaya. Entonces, ¿quiénes son las rin rin de Orlando? Que diga yo, por favor. Vaya, pues pasen acá, la rin rin de Orlando. Vaya, entonces rin rin, hija. Ah, pues sí, me quedo aquí. Ah. A mí me mandó, pero para la. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más de rin rin de él? Pues va, ¿qué pasa, pues hueva? Al menos fue, hija, aunque ya no, aunque ya no es. Ya no es, no ha sido. A mí creo que sí también. Sí, obvio. Con una vez. Ya fueron a trabar la tatara de mi tío Foncho. Sí, estuvo. Ya. Vaya. La voy a romper, chulo. Entonces, bichas. Sí. Rin rines de Orlando. Ay, Gonzalo. Sí. Solo ustedes, por favor, me le cantan las mañanitas a ese hombre. A la una, a las dos y a las tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. Despierta, Orlando, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día. ¡Tantan! Bueno, entonces, felicidades, Orlando González. Que Dios le regale muchísimos años más de vida. Y a la cuenta de tres, la rin rin principal, que sería la mona de él. Por favor, me le soplo la velita imaginaria que tenemos ahí. Y le damos un fuerte aplauso a Orlando como símbolo de felicitaciones y decirle que cumplas años, muchos años más. Hombronazo, guapo y hermoso. No, menano. Lo va a arruinar, yo hijo, eso. Pero es que algo, mejor un palito, ponelo. Y comerse esto. No, pero es que algo, algo, un palito o algo. Porque, un palito, por favor. Porque es que eso le va a meter la sopa, sabor a sopa. Vaya, eso, sí, mire, eso, sí. Vaya, a la cuenta de tres. Me sopla la velita, por favor, mona. La rin rin principal de Orlando. Usted ha sido la rin rin principal, va. De un rojito, dos rojitos, tres rojitos, cuatro rojitos. No, es que yo, o sea, desde él. Desde antes, yo sé, ajá. Y entonces, por eso le digo, ya tenían comunicación. Por eso estoy diciendo que usted es la rin rin principal. Ajá. Vaya. Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, Orlando!
Vale, entonces, vale, Mona, usted ya sabía que era cumpleaños de él, ¿verdad? Sí, sí. Y usted le tenía una sorpresa, sí, también a él. Yo allá sí le comenté que quería comprarle un pastel, pero yo... como. Pero hija, mañana es domingo, tal vez, si hiciéramos en vivo mañana, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, ajá, tal vez, si hacemos ahí, tal vez le da una doble felicitación a él. Pero si no, ahí tal vez una videollamada se puede. Obvio, es que ella lo va a felicitar siempre, va, pero ella lo quería hacer así en el canal. Me dijo que está cumpliendo su, o sea, la misma edad. 17 años. La silla querés usar. Entonces, ¿está cumpliendo 15 años? 17. No, yo 15 también. Ah, ok. Entonces él va detrás de mí. Ah, no, va detrás de mí. Es que yo llegué a 17 y me pasé a 15. Y si él va a cumplir 17, el otro año va a cumplir 15. O sea, ah, usted va a cumplir 16 años. 16 va a cumplir, sí. Este año, el otro año va a cumplir 16. Sí. Para atrás. Vaya, entonces, Don Pei, cuénteme, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el pastelito. Ah, vaya, estuvo la pañanita y todo, ¿verdad? Y la felicitación. Entonces tenemos la sopita, sopón de gallina. Vinimos a hacerlo al estilo de sabor 4K, en un lugar natural, en un lugar bonito. Ajá, escuchando el canto de las aves, la chicharra, en la puesta del sol que ya casi nos va a dejar. Tenemos más cosas, ¿verdad, Don Pei? ¿Qué más tenemos, Don Pei? Fíjese que tenemos como le decía, la piñata loca que él me dijo que quería que hiciéramos. Y va a ser algo diferente de lo que se ha hecho de la gente. Ok. Así es de que hay algunos retos, no sé qué. Vaya, entonces, muchachos, échense esto, ¿no? Démosle un solo porque... Porque, pero va a ser así, miren, un 2x3, así que, hija, échale a lo loco, Nelly, si no, no vas a terminar ahora, hija. Échale como sea, hija, y a lo que sea. Así, cabalito, porque no nos salimos a tiempo. No le echen encima el pastel para que no me conviene lo que hizo Nano. Échale así a lo loco. Sodas, ¿no? Ya no. Sí, hay sodas. Se compró toda la bebida también para todos ahí. Ok. Así que atravesándonos la sopita y continuando. Se compró todo, gracias a Dios. Él mandó para la sopa, mandó para reto, mandó para la piñata, para el pastel, para decirle felicitaciones, para todo. Así que démonos una gran comidota. Y después de la comidota vienen los retos, viene la piñata loca y viene, así que mi recomendación, no coman mucho, porque van a ver piñata y va a haber muchas cosas. Así que felicitaciones, Orlando, que Dios le regale muchísimos años más de vida y que le regale mucha salud, que cumpla muchísimos años más. Que Dios lo bendiga, Orlando, y gracias ahí por todo, y gracias también por la confianza ahí. Gracias, mi hermano. Vaya otro. Buenas, buenas palabras para Orlando. Eso venía. Feliz cumpleaños, papá, que Dios te bendiga, y gracias por siempre estar ahí apoyándome a mí. Y espero que te la hayas pasado bien este día, a la de tu hija también, de la hermana, y bendiciones. Ok. Usted que no sabía el cumpleaños de Orlando, pero que es su rinrin también. Feliz cumpleaños, viejo, y sabe que lo quiero mucho. No sabía cuándo era su cumpleaños, pero aquí lo estoy felicitando. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Qué feliz cumpleaños para Orlando y que le mando un fuerte abrazo y espero que siga cumpliendo muchísimos años más. Y un beso súper grande y gracias también por esto. Por la sopa, por la comidita, por el pastel, por todo. Y usted, Johanna. Yo no he estado con él, ni nada, va, pero muchísimas felicidades y que Diosito me lo bendiga siempre y lo proteja sea donde ande. Así que muchísimas bendiciones y saludos. ¿Y usted, Abby, que ha sido rin de él también? No, yo espero que se le haya pasado bien este día, que Diosito me lo bendiga, que me lo tenga con buena salud, al lado de sus amigos y familia. Sabe que lo aprecio mucho y muchas bendiciones. Ok. Entonces, felicidades, Orlandiño, pero a mí el pollo seco, porfa. A mí el pollo seco, porfa, que no me gusta mojado el pollo. No me gusta en sopa. Ajá, no me gusta en sopa. ¿No vas a querer sopa, entonces? No, que no me gusta que me lo echen dentro de la sopa, nomás. Así me gusta sequito para disfrutarlo con una tortilla calientita, así, ve. O sea que antes no le gustaba el pollo, hoy que está seco, que no. Es que parece que a mí me gusta así en seco, así como este chunchucuyo, ve.
ve así. Cama, usted igual que este, este chinchucuyo mejor. Ah, que entonces te sigo huesito, hijo. No, 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 nomás que no esté mojado con la sopa, porque así yo lo voy despellicando con la tortillita tostadita o como sea. Gracias, tía Yane, gracias, gracias, gracias. Es que, ajá, si no agarra el sabor de la sopa, ya como que lo asado se le quitó porque ya no está asado y no que está en sopa. Pero cuando uno lo come todo, se va a la sopa y todo ajá. Bueno, felicidades y continuamos. Después de la comidita continuamos porque nos avanzó el tiempo. Mira, ya va el sol, ya queríamos decir adiós, pero nosotros seguimos aquí. Y aquí no estamos allá en... ajá, cabal, que a las 10 de la noche. Allá se abundaba el día porque atardecía. Cabal.